De Azteca 7, la casa del boxeo, y los presentes en el polifuncional Ana Gabriela Guevara en la Ciudad del Sol, Hermosillo, Sonora, México. Ajusten sus cinturones. To you first, the fighter with white trim. Her official weight, 115 pounds. Presentando ustedes en la esquina Tecate Azul, vistiendo calzoncillo color verde con blanco, con un peso de 115 libras. As a professional, she stands with 12 victories, 6 losses, 4 draws, and 9 of those victories coming by the way of knockout. Presenta un récord de 12 victorias, 6 derrotas, 4 empates, y 9 de esas victorias por la vía del knockout. De Caracas, Nicaragua, Venezuela, la retadora Carolina La Fiera Álvarez. And her opponent standing in the red corner wearing red trunks with green trim, official weight 115 pounds. Y la peleadora en la esquina Tecate Roca, vistiendo calzoncillo rojo con verde, con un peso de 115 libras. Professionally, she stands with 47 victories against 1 loss, 2 draws, and 28 of those victories coming by the way of knockout. Presenta un récord casi perfecto de 47 victorias, 1 derrota, 2 empates y 28 de esos victorias por la vía del knockout. De San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, México. Damas y caballeros, la campeona mundial de peso supermosca del CMB, Zulina La Loba Muñoz. And here's your third man inside the ring, Rocky Bird. Mantenga su guardia todo el tiempo. Con el legal break, quiero que sepárense. En caso de una caída, va para la esquina más lejana. No salgan hasta con el legal box. ¿Hay preguntas? Buena suerte a las dos. Buena suerte a ambas. Zulina Muñoz exponiendo su corona super mosca ante Carolina Álvarez. Ahí está la loba. Que pelea ante la fiera de Venezuela. 29 años para la loba Muñoz, 38 para esta señorita Carolina Álvarez. Iván Calderón, mucha gente escribiendo a través de las redes sociales de la moda Calderón el día de hoy. Más adelante me habla de ello. Arrancamos ya con el combate estelar de la noche a través de Beam Boxing. La loba Muñoz enfrentando a la fiera Álvarez. Acompaña Iván Calderón, verde en su totalidad para la venezolana, pantaloncillos rojos para la loba Muñoz, que ya conectaba con la mano izquierda, hacia atrás iba la venezolana. La loba colocó un buen gancho de izquierda. Primera de cambio, primer asalto, la pelea pactada 10. Combate estelar de la noche. Álvarez se queda muy levantada y ahí puede colocar, puede recibirlo una mano derecha. Pues está yendo bien, bien con la cabeza bien levantada. Ahora la mano izquierda de parte de la loba, buscando el cuerpo también de la fiera Álvarez. Aquí no hay ningún respeto, aquí vinieron a pelear, vinieron a, lo que decíamos, a hacer guerra. Lo que se decía, el boxeo femenino muchas veces, o la mayoría de las veces, mucho más agresivo y más decididas a buscar el pleito que los mismos hombres. Una combinación de la loba. Primer asalto. Como siempre, la aclaración, ¿no? 2 minutos el tiempo de cada asalto. La venezolana hasta el momento, poca actividad para Carolina Álvarez. Pero todo lo que está tirando la veo con malicia. Buscando con la izquierda la loba Muñoz a través de Beam Boxing.
10 segundos para que finalice el primero. Esto está pactado a 10. La izquierda parte de la Loba Muñoz y se termina el primer asalto. Se termina el primer round. Hay que dársela a la Loba, fue la más activa, fue la más que colocó las combinaciones de tres golpes. Yo creo que Álvarez tiene que ponerle un poco más de presión y tirar más combinaciones. Y más adelante escuchamos a Julio César Chávez Jr., que habló con nosotros en esa conferencia de prensa anunciando su próximo combate del 10 de diciembre. Esta semana en Ciudad de México. Y los mejores golpes de verdad que fueron de Zulina Muñoz de la Loba. En ese primer asalto. Me acompaña el Iron Boy Calderón. El Iron Boy Calderón, suena la campana, vamos al segundo asalto. La pelea pactada a 10, señores. Big Boxing. Pantaloncillos rojos para la Loba Muñoz, de verde anda. Ahí está haciendo Carolina Álvarez, la venezolana. Ahí está haciendo la Loba el trabajo que tiene que hacer como campeona, buscar, moverse y demostrar que ella es la que manda hoy aquí en la pelea. Buena la combinación. Mano izquierda en dos ocasiones para la Loba Muñoz. Hacia atrás iba la venezolana. Cosa que yo esperaba en el otro combate femenino. Lo estoy viendo aquí, un cabezazo de ambas. Cuidado con las cabezas. De Caracas, Venezuela, Carolina Álvarez. Me gustan las combinaciones que tira la Loba. No, y bien plantadita, sí. ¿No? Te llavea, te cambia el jab, engancho. Le corta bien el ring, tiene la pinta, tiene la maña, la mano izquierda ahora para la Loba Muñoz. Buena cintura, buen movimiento. Hay una cortadura. Sí, señor, se revisa la mano izquierda de nuevo de parte de la Loba Muñoz sobre Carolina Álvarez. Hay que una está cortada, creo que fue el cabezazo, ¿no? Sí, ahí está. Hay doble cortada en ambos lados, no sé si es del el lado izquierdo y el lado derecho cortada. Vaya. Segundo round, la pelea pactada a 10. La derecha ahora de parte de la venezolana, de la Fiera Álvarez. Y habiendo también a Loba Muñoz. Recta final del segundo. Castigando el cuerpo la Loba. Últimos 10 segundos del segundo asalto. Se viene el final del round. Y ahí está el final del segundo asalto. Rick, one point. Sintonía total desde Chicago apoyando a la Loba Muñoz. Saludos a Gilberto Ramírez. También a Janet, que habla de la moda Calderón ahora. La moda Calderón. ¿Cuál es esa moda? Bueno, ya la vimos en pantalla. De nuevo otro cabezazo arrancando el tercero. Se queja Carolina Álvarez, la de Venezuela. Tiene dos cortaduras en ambos lados de la cabeza. Hoy como retadora ante la campeona, la Loba Muñoz. Separarse rapidito, les decía el referí. El volado derecho ahora de parte de la Loba. También la mano izquierda en gancho. Complicado porque no puede entrar Carolina Álvarez. Demasiado cantidad de golpes la que lanza la Loba y no la dejan entrar. La Loba está trabajando bien con su ya, la está manteniendo su distancia. Ahí recibió un derechazo, pero está bien parada. Y vuelve. Tres combinaciones, dos jabs y la recta. Yo creo que está haciendo toda la tarea que cualquier boxeador aprende en el gimnasio. Jab, recta y gancho. No, la presión, buena combinación. La presión clave para la Loba Muñoz. Con la mano izquierda fallaba precisamente Zulina. Hacia atrás la de Venezuela. Bastante sangre, sobre todo en la parte izquierda del rostro. Para Carolina Álvarez.
De nuevo la presión de la Loba Muñoz con la mano derecha al rostro de Carolina, la izquierda con poder el gancho de parte de la Loba Muñoz. Buena mano izquierda, Iván. Se la colocó bien bonita la mano izquierda. Pero tiene que tener cuidado con esos intercambios que tiraron ahí ahora. La izquierda se acaba, termina. Se acaba el segundo. El tercer asalto, sin duda, Iván. Un asalto para la Loba. Yo creo que primero, segundo y tercero en línea para ella. Sí. Y más adelante, ¿quién habla, Iván Calderón? Ajá, Chávez. Sí, señor, Chávez Junior. Chávez Junior. Chávez Junior, perdón. Sí, hay dos Chávez. Chávez padre y Chávez Junior. Y Omar Chávez también. Obviamente lo tiene que hacer, ¿no? Bueno, vamos a escuchar palabras de Julio César Chávez Junior. Tiene pleito, tiene combate el próximo 10 de diciembre en la Arena Monterrey. Mientras tanto, aquí dominio total de parte de la Loba Muñoz. Ahí vemos a repetición como entró ese gancho de izquierda. Beam Boxing, como todos los sábados, con lo mejor del mundo del boxeo, en especial el boxeo mexicano. La Loba Muñoz se levanta enfocadita para enfrentar de nuevo, para ir a las acciones con Carolina Álvarez de Venezuela, que anda de verde en su totalidad. Pantaloncillos rojos para la Loba Muñoz, la campeona super mosca, que conecta con la mano izquierda de nuevo por el gancho. Vuelve, te digo, cada vez que Álvarez tira la combinación se queda con su rostro bien levantado, y por eso es que está entrando los ganchos y recta de la Loba. Ahora buscando con el jab, ataca de nuevo la Loba Muñoz, la tiene en las cuerdas a Carolina Álvarez, que la veo incómoda. La mano derecha de parte de la Loba Muñoz le movía en el piso a Carolina Álvarez, a la fiera que la han domado el día de hoy. La Loba Muñoz la ha domado como ha querido. De nuevo la izquierda. Tú a tú, el infight. Cuarto asalto, la pelea pactada a 10. 10 rounds. Y aquí no hay golpes bajos. Ya viendo con la mano izquierda. La Loba Muñoz. Falla ahora con la derecha, la fiera Álvarez. Sí, pero tiene que tener cuidado porque está entrando con cabeza bien baja y puede venir otra cortadura. Ah, buena combinación. La combinación de parte de la Loba. Buena combinación. Oh, buena mano derecha de Álvarez. Tal vez la mejor del combate, sí, para Carolina Álvarez. Pero mete la presión la Loba Muñoz. Se viene el final del cuarto. Últimos segundos del asalto número 4. Vamos a ir a una pausa y al regreso más de la Loba Muñoz enfrentando a la fiera Carolina Álvarez. Otra guerra, México ante Venezuela. Ya venimos. El Ecuador de este pleito, mi Iván Calderón, entre la Loba Muñoz y la fiera Carolina Álvarez, que veíamos en pantalla. ¿Quién va ganando el combate? Bueno, va, para mí va la Loba cómodamente, la llevo llevando 5 asaltos completo, claro. A 39 en favor. Aunque ha cogido su golpecito, pero ha sabido sobrepasarlo y volver a atacar de la manera correcta. Atacaba ahora Carolina Álvarez, pero recibía también castigo de parte de la Loba Muñoz. Salió más decidida la venezolana. Vamos a ver, a meter presión. De verde la de Venezuela. Pantaloncillos rojos para la Loba Muñoz. La mano izquierda de parte de la Loba Muñoz. Llaveando también la mexicana. En cuanto a la técnica, se ve la superioridad de la Loba, ¿no? Sí, no, la Loba tirando unas combinaciones como lo que estamos viendo ahora, abajo, arriba, jab, forma jab, engancho, como lo vimos ahora mismo ahí. Está haciendo mucho, aunque tira un golpe y saca la otra de rostro, pero son gente que tienen la habilidad para poder recuperarse o cubrirse si en un movimiento viene una mano en esos momentos. Buena mano derecha en cuerpo.
30 y fracción para que finalice el quinto, la mitad del combate, ya la vamos a pasar, la mano izquierda ahora de la Loba Muñoz. Y es que no tiene respuesta ante la agresividad y el ataque incesante de la Loba Muñoz. La venezolana, la Fiera Álvarez. De nuevo la mano izquierda en dos ocasiones, buscando primero el rostro y luego el cuerpo de parte de la Loba Muñoz, que otra vez va al frente, cortándole el cuadrilátero, llevándole a la esquinita caliente. A ver si llega. Se va a terminar el quinto. Atacando de nuevo la Loba Muñoz, el público se emociona. Suena la campana y termina el quinto. Iván, otro asalto, ¿no? Para la otro, Loba. Otro. Llevo una blanqueada. En mi libreta llevo una blanqueada. La gente extraoficial de Iván Calderón. Vamos, y caballeros, hay una corrección. Más adelante, Chávez Jr., Julio César Chávez Jr. A 36, los tres jueces A, B y C. Controlamos, puntuaciones a 36. Ahí precisamente escuchamos las puntuaciones de los jueces. Y bueno, en línea para la Loba Muñoz. Vamos al sexto. La pelea está pactada a 10 en el peso Super Mosca. Ahí es campeona la Loba Muñoz y tiene el título del Consejo Mundial de Boxeo. Vamos al sexto. Iván, un combate de un solo lado. De esa misma manera, ahí volvió y salió agresiva, buscando la victoria de cualquier manera, por nocaut o por decisión. Pero está luciendo como lo que es, una campeona sólida. De rojo anda en sus pantaloncillos la Loba Muñoz, de verde Carolina Álvarez, la venezolana. 38 años para Carolina Álvarez, que está arriesgando ahora un poquito más, ¿no? Sí. Sabe que va perdiendo el combate, la mano izquierda hacia las cuerdas iba Carolina Álvarez, ahora castigando también el cuerpo la Loba Muñoz. Ya la Loba sabe lo que tiene, yo creo que por eso es que se está arriesgando. No le importa recibir castigo de parte de No hay de otra, Álvarez. ¿No? No. Ah, buena combinación, forma de un jab y lo cambia a gancho. Un minuto para que finalice el sexto. Ahora ataca la venezolana con la mano derecha al rostro de la Loba Muñoz. Termina el referí. Dígale no al amarre, decía el referí. Ya aviando con la mano izquierda la Loba Muñoz. 30 segundos para que finalice el sexto. La pelea pactada a 10, peso Super Mosca. La izquierda ahora de la Loba Muñoz en el cuerpo de Carolina Álvarez. La Loba está tirando las combinaciones, mira, al cuerpo, viene por encima, viene el cuerpo, siempre está viva, ahí entró con la mano derecha. 10 segundos para que finalice el sexto. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa y al regreso siguen las acciones entre la Loba Muñoz y la Fiera Álvarez. Ya venimos. Muñoz y la Fiera Álvarez. ¿Cómo tú la ves? No, sin duda alguna, todos los asaltos se los he dado a la Loba Muñoz. Ahí vemos la cortadura que tiene Álvarez en la frente. Vamos al séptimo. La pelea pactada 10. Vamos a ver, interviene el referí. La Loba Muñoz, pantaloncillo rojo. De verde anda Carolina Álvarez, de Venezuela, de Caracas. Se la está rifando ahora Carolina Álvarez, de tú a tú con la Loba Muñoz. No le queda de otra, Iván. No, tiene que jugársela y arriesgarse. Ahí entró con una mano derecha bien bonita. Buscando ahora con el upper de izquierda la Loba Muñoz. Conecta bien con la derecha de nuevo Carolina Álvarez, la venezolana, se está animando. La mano derecha de nuevo de Carolina, pero le respondía también la Loba Muñoz, que ahora va al frente. Un minuto para que finalice el séptimo. Combate estelar de la noche en Big Boxing. Ya vamos también a escuchar palabras de Julio César Chávez Jr.
La derecha de parte de Carolina Álvarez, el mejor asalto, Iván. Oye, el mejor asalto, y si lo notas, siempre, no sé qué, que siempre las mujeres tienen mejor condición que el hombre. Mira que están tirando y nunca se le ve el rostro de cansancio. Otra vez la derecha de la fiera sobre la humanidad de la Loba Muñoz. Buena combinación de parte de la Loba. Se anima el público otra vez, castigando al cuerpo también la venezolana. Estamos en el séptimo, la pelea pactada 10. La izquierda de parte de la Loba Muñoz. Recta final del séptimo. Últimos segundos. La izquierda otra vez de parte de la Loba. Entra a trabajar el cuerpo Carolina Álvarez. Buena mano derecha. Se termina el séptimo, Iván Calderón. Y bueno, ahora solo el knockout salvaría a Carolina Álvarez. Al aire, al aire, al aire, al aire. Vamos a ver qué dice la esquina. La esquina de la Loba Muñoz, más adelante, exclusiva con Julio César Chávez Jr. Y te digo, el mejor asalto para Carolina Álvarez, ¿se lo diste este round? Sí, sí, yo creo que sí. El primero de ella en la pelea para ti. ¿No habías visto otro asalto para ella? No, yo creo que este es el primero que vi. Vamos al octavo. Sale octavo, ahí está la esquina de la Loba Muñoz, dando indicaciones a la campeona Super Mosca. Décima defensa de su título. Décima defensa, un título que conquistó en el 2012. Ah, buena mano de Álvarez. Tiró un 1-2 y 2. Mira, ganadora, golpe de poder. Decidida Carolina Álvarez desde el pasado asalto. Y ahí es cuando tú dices, pero ¿por qué no busqué esto antes, no? Ya cuando deciden cambiar el ritmo, ya es muy tarde. A veces. Moviéndose de piernas ahora, la Loba Muñoz conecta con la mano derecha. Termine rápido el referí, una infracción para que termine el octavo. Se viene a la recta final del combate, la mano derecha de parte de Carolina Álvarez. Iván, hoy victoria de Dani García, ¿no? Dani García ganó en el séptimo, por nocaut. También el Quintón Ortiz, el cubano. Y todavía tenemos el campeón nosotros, Sosa. Sí, señor, ganó también. El octavo asalto, la Loba Muñoz defendiendo su título. La izquierda ahora, el ganchito de parte de la Loba, otro de Carolina. La verdad que estas dos peleas, México con Venezuela, hoy se han dado buenas. Sí, señor. Ambas. Ya venció el Pana González por la vía del nocaut y le quitó el invicto a Julio Barraza. Últimos segundos del octavo, recta final de este salto, se viene el noveno y décimo, los decisivos. Vamos a ir a una nueva pausa, la mano izquierda de la Loba. Hacemos una pausa y regresamos con más de este combate entre México y Venezuela, ya venimos. A 10, recta final del combate, la Loba Muñoz con control de la pelea, defendiendo hasta el momento con éxito su corona Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo ante Carolina Álvarez, la fiera de Venezuela, de Caracas, Venezuela. Aquí están los dos rounds de campeonato. De campeonato y seguramente buscando esta desde el principio Carolina Álvarez, metiendo la presión. Me acompaña Iván Calderón, el Iron Boy. De Caguas, ¿no? De Caguas, actualmente, ahora mismo. Sí. Preliminares de acuerdo al CMB. La derecha de parte de la Loba Muñoz. Chica 79-73. Entrando, la derecha también de Carolina Álvarez. Entra Álvarez, pero un poquito desordenada en su ataque. Todos en favor de la campeona Zulina Muñoz. Y ahí dieron como en la regla que ahora pueden anunciar durante los asaltos. Ya tienen la ventaja
definitiva en este caso. Loba. Tendría que noquear. Sí, tenía que noquear obligado. Carolina Álvarez. La fiera entrando con la mano izquierda al cuerpo, la Loba Muñoz. Pues hay que dársela como quiera Álvarez del trabajo que está haciendo, un buen trabajo. Una muchacha joven al lado de ella de edad. Yo creo que demostró que todavía le quedan dos o tres peleitas. No está para retirarse todavía. No importa la edad. No importa la edad. Se va a terminar el noveno y se viene el último. La última oportunidad para Carolina Álvarez, la venezolana, porque ha sido un recital del lado de la Loba Muñoz, que defendía bien. Se bajaba y por ahí pasaba, abanicaba la venezolana con la mano izquierda. E iban los 10 segundos para que se acabe el asalto. La izquierda entraba de parte de la Loba Muñoz, ahora castigando el cuerpo también la campeona. De nuevo metiendo ahora los mejores golpes. La Loba Muñoz, y viene la campana, y está, termina el noveno, se viene el último, Iván Calderón. Se viene el último asalto. ¿Cómo están las tarjetas extraoficiales del Iron Boy? Hay que darle un asalto a Álvarez, yo la veo 8-1. Y más adelante Chávez Junior habla de todo un poquito de su combate del 10 de diciembre, del Canelo Álvarez también, ¿de verdad? Y de esta nueva etapa de Chávez Junior. Bueno, vamos a ver si le aprovecha esta nueva etapa. Un buen equipo de trabajo. Lo que tiene que ver, mientras haya disciplina, será un buen campeón por ahí. Para... Preparador físico ahora, el mismo Heredia, Ángel Heredia. Damas y caballeros, Tecate presenta el round número 10, el último round. El asalto de la verdad, el asalto de la verdad. Tiene que salir a entregarlo todo la venezolana, a buscar el knockout, lo único que la salva para poder ganar. Pantaloncillos rojos para la Loba Muñoz. De verde anda Carolina Álvarez, que sale, como le decíamos, decidida a buscar los golpes de poder. Me acompaña Iván Calderón. Y hacia atrás. Oye, la Loba. Y como campeona todo el tiempo fue buscando pelea, nunca podía pelear cómodamente sin arriesgarse, pero ella como campeona que es, demostrándole a su gente que para eso tiene esas 10 defensas. Bueno, y sigue arriesgando cuando ya el pleito lo tiene en el bolsillo. Sí. Oh, la izquierda, bueno, bueno, de parte de la Loba Muñoz, le sacudía el rostro a Carolina Álvarez, otra vez castigando la campeona mexicana. Creo que ella le quería regalar a su gente un knockout, pero no se ha podido, pero sí le va a regalar una victoria. Resta un minuto para que finalice el pleito, el combate estelar de la noche. Ya disfrutamos la victoria del Pana González por la vía del knockout, quitándole el invicto a Julio Barraza. Ahora en el cuadrilátero, la Loba Muñoz, la campeona mexicana super mosca del Consejo Mundial de Boxeo, en su décima defensa ante la venezolana Carolina Álvarez. Bueno, a ley de un minuto, Álvarez tiene que dar un palo de sorpresa, como uno dice, un jonrón. Pero de mucha sorpresa, ¿no? Sí. De uno de que no se pare. El golpe del milagrito. Pues si se para... igual gana. 20 segundos para que finalice la contienda, la batalla, la mano derecha de la Loba Muñoz. Otra vez al rostro castigado de Carolina Álvarez. De nuevo ahora con la izquierda la Loba. 10 segundos. 10 segundos para que finalice la pelea. La pelea estelar de la noche. De tú a tú, ambas peleadoras buscando con los volados la venezolana, pero recibe también castigo de la Loba. Y ahí está la campana. Termina el combate, pelea, termina la pelea. No va a tener problemas la Loba Muñoz para llevarse la victoria por la vía de la decisión unánime. Certifíquelo, Iván Calderón. Sí, no, eso es oficial. Tiene una victoria bien clara. Y ahí está el aplauso para la protagonista de la noche, la Loba Muñoz. Vamos a ir a la pausa, al regreso la decisión oficial de este pleito, el pleito estelar de la noche en Beatbox, y ya venimos. La Loba Muñoz y Carolina Álvarez, la fiera de Venezuela, no debería tener problema alguno la Loba Muñoz, y con una defensa exitosa, la décima, también mejorando ahora su récord
o lo debería mejorar a 48 victorias por la vía de la decisión. Un combate que fue de un solo lado, un solo asalto vi yo para Carolina Álvarez, la fiera de Venezuela. Iván Calderón, fue un buen pleito, entretenido, y mostró las cualidades que tiene, las herramientas, los recursos. La Loba Muñoz, por algo, es campeona del mundo en el peso super mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Las tarjetas ya las tiene en la mano Pablo Flores, listo y preparado para el anuncio, vamos a ver, de la decisión. A ver, ¿quién ganó este pleito, el combate estelar de la noche en Bean Boxing? Vamos con Pablo Flores. Damas y caballeros, este combate se va a la distancia de 10 rounds, por lo tanto nos vamos con la decisión de los jueces. After 10 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. El juez, Judge Edward Collantes, scores it 99-90, 99-90. Jacinto Obregón, 97-92, 97-92. And Glenn Crockett scores it 99-90, 99-90. For your winner by unanimous decision, su ganadora por la vía de la decisión unánime. Y a un campeona mundial de peso supermosca del CMB, Zulina La Loba Muñoz. Ahí está la victoria por la vía de la decisión unánime, justa y merecida para Zulina La Loba Muñoz. Como lo decíamos, Iván Calderón, control total, absoluto y rotundo de esta pelea, demostrando la superioridad que tenía.